Este jueves, el gobierno de Michoacán y los alcaldes que mantienen el plantón afuera de la Casa de Gobierno, encabezados por el coordinador de los ediles del PRD y munícipe de Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas, instalarán una mesa de trabajo denominada técnica, donde conciliarán y depurarán cifras con el fin de contar con los números exactos acerca de los finiquitos de obra convenida del 2011 y 2012. El día de hoy vamos a instalar una mesa que pudiésemos llamar técnica, que es una mesa donde se van a depurar, a conciliar los números respecto de lo que el gobierno dice se les ha pagado y lo que el gobierno dice se les adeuda contra lo que ellos dicen que se les ha pagado y lo que se dice que se les adeuda, para que al final de esta reunión podamos tener números exactos y precisos, debidamente confrontados entre el gobierno del estado y los municipios, y entonces pueda haber sobre estas ya cantidades bien definidas alguna respuesta del gobierno estatal. Una vez que la mesa técnica concluya las revisiones, mismas que pueden durar varios días, una representación de ediles del PRD se reunirá con el gobernador Fausto Vallejo para cerrar los últimos detalles del acuerdo. El gobernador del estado va a recibir a presidentes municipales el día sábado a la 1:00 p.m. aquí en Casa de Gobierno para ya hacer una revisión y tomar definiciones respecto de los números que se hayan concluido en esta mesa de trabajo. Yo quiero reconocer y agradecer la disposición del presidente coordinador y todos los presidentes municipales que nos acompañan para poder haber construido estos tres puntos de acuerdo que nos permitan poner punto final a esta actividad que desde luego no ha resultado agradable ni para ellos ni para nosotros. Rosanelli para Noticieros, Nuestra Visión.